Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos esos mandatos, dirán: Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque donde hay una nación tan grande que tengan dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos. Propia iniciativa al Padre nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restringando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad, entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos: las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno,
envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos muestra un Jesús profeta con autoridad para interpretar la ley de Dios. Cristo cita a Isaías de forma irónica. Al observar la ley, los fariseos pretenden honrar a Dios, asegurando que nada impuro pasa por sus labios. Con esa práctica, sin embargo, ellos han invertido el sentido de la ley, convirtiéndola en un simple conjunto de acciones externas. El don de la ley, mencionado en la primera lectura, es dado con plenitud en el Evangelio de Jesús, que nos enseña su verdadero significado y finalidad. La ley, cumplida en el Evangelio, existe para formar nuestros corazones y hacernos puros, capaces de vivir en la presencia del Señor. Nos fue dada para que viviéramos y entráramos en posesión de la herencia que nos fue prometida, la vida eterna. El pueblo de Israel, mediante su observancia de la ley, tenía que ser un ejemplo para las naciones que la rodeaban. Como dice el apóstol Santiago en la segunda lectura, el Evangelio nos fue dado para que tuviéramos un nuevo nacimiento por medio de la palabra de verdad. Al vivir de acuerdo con la palabra que hemos recibido, podemos ser ejemplos de la sabiduría de Dios para quienes estén en nuestro alrededor. Podemos ser las primicias de una nueva humanidad. Esto significa que debemos poner en práctica la palabra, no solamente escucharla. Como dice el Salmo y también en la segunda lectura, tenemos que trabajar para la justicia, cuidando a nuestros hermanos y viviendo de acuerdo con la verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones. La palabra que se nos ha dado es un don perfecto. No debemos añadirle devociones vanas e innecesarias. Tampoco debemos reducirla a los mandamientos que nos agradan o queremos escoger. Hoy también, en el que nos unimos, rezamos por los enfermos. La Eucaristía es el centro de nuestra vida, es el sacramento de la nueva y definitiva alianza de Dios con nosotros, su pueblo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de acercarnos a este banquete celestial en este mundo de la salud y la enfermedad, descubriendo cada día al Dios de la alianza que se ha comprometido a darnos vida, a mantenerla y nutrirla y a sanarla y a llevarla a plenitud. Tenemos conciencia del sufrimiento que producen en tantos humanos, tantos hermanos nuestros, las múltiples dolencias que los sumergen en la tristeza, el desánimo y la ansiedad, llenando de amargura a quienes los padecen y a quienes los acompañan y cuidan, a sus familiares y amigos, a sus seres queridos. Pues en esta celebración, bajo el amparo de Nuestra Señora de San Lorenzo, salud de los enfermos, recordamos la ternura y la compasión que ella y su hijo tienen para todos nosotros y especialmente para nuestros queridos enfermos, los ancianos y los que los cuidan. Así sea.